Again, question, una pregunta. Cuando usted quiera hacer una pregunta a una persona o preguntar, ¿trabajas? Siempre usa esa estructura. Empieza con el do, you, porque estás hablando directamente con la persona, y tan pronto que digas you, el verbo que tienes que saber para poder hacer tus preguntas bien. Por ejemplo, puse el verbo work porque todo el mundo lo conoce. So, ¿Do you work? Estás preguntando, ¿trabajas? ¿Do you work? Ahora, después de que digas work, le puedes meter todo lo que tú quieras. ¿Do you work at night, por la noche? ¿Do you work on Sundays, domingos? ¿Do you work? Pero la estructura, los primeros pasos que tienes que saber cómo poner tus palabras en orden es así. ¿Do you work? Y la persona ya te va a contestar. Si es un sí, ellos saben que, vas a, que, que van a contestar con yes, I do. Con el mismo auxiliar que usaste para empezar tu pregunta, es el mismo que usas para conectar tu respuesta. Do you work? Do. Yes, I do. Ahora, si fuera que no, que tú dices, no, yo no trabajo. Do you work? Ahora vamos a usar el do not. Dilo conmigo do not. El mismo do, pero con la negación not. No I do not. No I do not. Si alguien te pregunta, do you work on Sundays. Recuerda que ya todo después de que digas do you work, ya le puedes meter lo que tú quieras on Sundays. ¿Trabajas los domingos? Do you work on Sundays? Entonces, ya si tú quieres contestar que no. No, I do not. No, I do not. No, I do not. No, I do not. Ahora vamos a hacer otro más. Porque okay, la pregunta del millón. Repite la, el verbo conmigo. Smoke. Smoke. Fumar. ¿Do you smoke? esa es la estructura que tienes que hacer tu pregunta si cuando quieres preguntarle a alguien fumas no digas smoking no na, nada de eso es así do you smoke do you smoke y ahora si la persona fuma te va a contestar yes i do o si te hacen la pregunta a ti en tu trabajo do you smoke y tú quieres decir que no 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 diga no no más digo no i do not no, I do not. No, I do not. Maestro hace preguntar. ¿Qué pasa cuando quiero preguntar con otras cosas como ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Entonces, antes de to do, empieza con la pregunta. La palabra que hace la pregunta. ¿Where? ¿Where? Y si fuera what, entonces empieza con what. ¿Qué? Pero en este caso, si quieres empezar con dónde, ya cuando quieres saber más loca la locación donde la persona trabaja, entonces vas a hacer un solo cambio. Uno, vas a empezar con where antes de do. Nada más, nada de otro mundo. Vamos a hacer la pregunta juntos. Where do you work? Where do you work? Y aquí la persona puede contestar: I work in a restaurant trabajo en un restaurante, I work in a restaurant. Si la persona trabaja en construcción, I work in construction. Si la persona trabaja en un banco, I work in a bank. Entonces, lo más importante que yo quiero que aprendas aquí es cómo estructurar tus preguntas. Cuando tú quieres una respuesta, un sí o un no de la persona, tú nomás quieres que se te digan que sí o que no. Entonces solamente empieza con do. Dilo conmigo. Do. Si tienes a la persona enfrente y quieres preguntarle, ¿fumas? Empieza con do. Do you smoke? Y aquí la persona te va a contestar, yes, I do. O no, I do not. Ahora, quieres preguntarle a alguien, ¿trabajas los domingos? Empieza con el do. Empieza con el do, nada más. Do you work on Sundays? Ahí la persona te va a contestar, yes, I do. O tú puedes decir que no. No, I do not. No, I do not. Vamos a hacer una más. Queremos saber cuando la persona le gusta otro tipo de comida. Por ejemplo, eat chinese food. Todos sabemos que es chinese food, comida china, ¿verdad? Entonces tú quieres saber si la persona, esa persona que está enfrente de ti. Le gusta o come comida china. ¿Cómo vas a empezar tu pregunta? Primero con el do. Primero con el do, porque tú quieres un sí o un no de la res en la respuesta. ¿Do you eat Chinese food? Recuerda, tan pronto que digas el verbo, ya todo lo que tú quieras mencionar al, al final, ya no importa cómo lo pongas, la estructura. Aquí puede ser Mexican food, Italian food. Ahorita estamos practicando con Chinese food. ¿Do you eat Chinese food? Y si te preguntan a ti, ¿do you eat Chinese food? Y usted quiere decir que sí, diga, Yes, I do. Por eso debe poner atención. Si empieza la pregunta con do, contestas con do. ¿Do you eat Chinese food? Con el mismo do que te preguntaron, vas a usar para responder. Yes, I do. Y el do se convierte a negación cuando lo pones do not. Dilo conmigo. Do not significa que no. Aquí está tu mismo do. Aquí está el do. Solamente que lo estoy negando con not. Entonces, si te preguntan, do you eat Chinese food? Y usted quiere decir que no? Usted dígalo así. Por favor, hágame en caso. Así. No, I do not. No, I do not. Esa es una estructura que enseño a miles de personas a hablar inglés. Claro, pues ya dentro del curso tiene más contenido, el curso tiene más vocabulario, verbos que tienes que practicar y memorizar. Ya te enseño con una secuencia de estudio desde cero. Y adivina qué, pues ya está terminando porque ya va a acabar lo que vi es Black Friday y es el, la promoción más baja que he tenido en años. El un pago único de $2.49 en años, y ustedes lo saben que llevan, llevan años siguiéndome este precio de $2.49 por el paquete básico intermedio avanzado y avanzado 2 en el paquete Mega Deluxe, mi curso más completo al 100% jamás ha estado en $2.49 en años y quizás es la última vez pero ¿por qué lo hice? porque te quiero y quiero ayudarte quiero aprovechar a hoy que puedo ayudarte con este gran descuento de Black Friday para que usted ya no ande yendo a escuelas perdiendo tiempo, gasolina, en tráfico, para que usted ya no diga, ay es que compré un curso y me hicieron fraude. Mm, ya quítate de eso, quítate de eso. Hazlo, hazlo real, hazlo con alguien real. Aprende inglés con un verdadero profesor. Aprende inglés con alguien que tiene más de 30 años de carrera. Y créeme, créeme, que me encantan cuando me llegan los testimonios en cómo tan rápido que están aprendiendo inglés mis alumnos. Y más me sorprendo cuando es gente que acaba de llegar a este país. Hay gente que, como el señor José, José, lleva seis meses en Estados Unidos y dice, profesor, tan pronto que llegué, compré su curso y ya estoy hablando inglés. Y hay gente que lleva años en Estados Unidos y todavía está diciendo, ay, es que no sé si es fraude y me van a quitar los 49. No, nadie te va a quitar los 49. Te vamos a enseñar a hablar inglés. Deja ese miedo a un lado. Te debe dar más miedo a enfrentarte a este país sin hablar la idioma. Eso es miedo, que vayas a un restaurante y nomás agaches la cabeza porque no te dieron tu comida que tú pedías. Eso es feo. O que tu jefe te regaña en inglés y tú te quedas con la cara de, ¿What? ¿qué me dijo? Y te quedas en blanco y ya te corrieron y tú con la cabeza en blanco, con la cara asustada. Por favor, eso debe de darte más miedo, no saber hablar inglés. O ir a una escuela donde el profesor se la pasa saliendo, entrando del salón, sentados, coqueteando con las alumnas y tú aquí, vengo a eso y con mi curso de inglés, no, desde tu casa en cualquier lugar desde tu trabajo, en el parque en tu gimnasio, vas a poder aprender inglés las 24 horas conmigo y conmigo, no vas a perder no vas a perder lee los testimonios de miles de personas y gracias por esos testimonios, le digo gracias a mis al alumnos que escriben, se toman el tiempo de escribirme, te examen su testimonio. ¿Y qué hago yo? Los capturo, los vuelvo a capturar y los vuelvo a subir en mis enlaces para que toda esa gente que no crea, callarles la boca, de la boca, porque yo soy real, yo soy real, 100%. Y me encanta que mi gente latina salga adelante con la cabeza en alto. Por eso yo camino en mis academias, en la ciudad donde vivo, siempre con la cabeza en alto. La gente me saluda. Profesor, muchas gracias. Gracias por ayudarme a aprender inglés. Gracias porque usted se convirtió en mi último profesor. Me encanta ayudar a mi comunidad a salir adelante en el nombre de Dios. Ya se va a acabar este año. Termina este año con tu pie derecho. Empieza el 2024 agarrado fuerte de la mano de Dios, hablando inglés que se abran oportunidades en tu vida. Lo más bonito es cuando se te cierra una puerta y usted no tiene miedo a abrir otra. En el nombre de Dios, pues se te cierra una oportunidad en una compañía y quizás el próximo año te toque a ti tener tu propia empresa. Empieza de construcción, una empresa de limpieza, empieza en una empresa de, de, de tráiler, de delivery, de truck driving, de lo que tú quieras, puedes abrir tu propia empresa. Cuando eres bilingüe y tienes fe en nuestro Dios Todopoderoso, las oportunidades son inmensas. Y es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Les ayudo a mi comunidad a aprender a hablar, leer y escribir inglés para que ustedes se enfrenten al mundo con la cabeza en alto. Y si un día quieren abrir su propio negocio, con la cabeza en alto, escribir sus contratos, tratar con los americanos, con clientes americanos, con la cabeza en alto y saber lo que están diciendo y cómo responder y cómo decir. Eso es lo que yo hago dentro de mi curso de inglés. Y si quieres aprovecharlo, aquí está la promoción. Estoy más que ansioso que tú aprendas inglés este 2023. Espero miles de testimonios, miles que me llegan casi cada mes. Y tú mismo lo puedes leer. Si tú sigues mi página, hagan su tarea. Lee. Lee la información, lo que la gente di dice de mí, lo que la gente dice del curso de inglés y mi forma de enseñanza. También me quiero convertir en tu último profesor para que aprendas estrategias de cómo hablar, estrategias de cómo poner tus palabras en orden. Porque no nomás es hablar inglés. Me, you working, me, no, no, you working. La gente se queda, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dijo? Y no es así. Tienes que decirlo así. ¿Do you work? ¿Do you work? Y si te dicen, yes, I do. Oh, very good. Yes, I do. Si te preguntan a ti, do you work on Sunday? Y tú quieres decir que no. No, I do not. No, I do not. Ya no vas a decir, no, me, no working Sunday. No. Usted lo va a decir así, no, I do not, no, I do not. Si le quieres decir a preguntar a una persona, oiga, disculpe, ¿usted toma café? Do you, do you drink coffee? No vas a decir ya, you drinking coffee? No, 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 usted lo va a decir como debe, debe de haber dicho su pregunta correcta. Do you drink coffee? Do you? drink coffee, o si te hacen la pregunta a ti, do you drink coffee? Usted va a decir, yes I do. Yes I do. Ya no va a decir, me no, oh, yeah, me no, working, no drinking. No, ya no. Ya no. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para que usted pueda hablar inglés bien. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Y esa es mi profesión que he hecho por 31 años. Lo único que quiero es que ustedes puedan siempre andar con la cabeza en alto. Que sus hijos, que sus hijos lo miren prosperar, para que los hijos digan, wow, quiero ser como mi madre, quiero ser como mi padre, quiero también seguir mi estudio, sigo, quiero también prepararme como lo hizo mi papá. Qué bonito cuando eres un buen ejemplo a los hijos, qué bonito. No, pero decir, no, mi, mi papá no terminó la escuela, yo tampoco. No, mi mamá no aprende inglés y porque yo tengo que estudiar. Y así son los hijos. Siempre hacen lo que uno, lo que uno es. Y también el ejemplo que uno da. Te quiero, te quiero y quiero que termines este 2023 hablando inglés. Pero dilo en inglés. This year I will speak English. Dilo conmigo. This year I will English, porque dice Dios en su palabra que todo lo que confieses con esta boca será, pero créelo. This year, este año, this year I will speak English. Hablaré inglés. This year I will speak English. In the name of Jesus, lo voy a lograr. En el nombre de Jesus, porque siempre tengo que poner a nuestro Padre Celestial primero. Dios me lo bendiga, le dejo esta promoción y este video para que veas cómo puedes adquirir mi curso de inglés 100% conversacional y con el descuento y el precio más bajo en años, en años. Y ya, no va a volver este precio. Lo hago porque te quiero y quiero que tú aprendas inglés. Felicidades. Si quieres obtener mi curso de inglés y empezar a hablar inglés, es muy fácil. Solo ve a Google y pone www.francmasíasonline.com. Recuerda que es el curso número uno en la nación. Ahí en Google solamente pon francmasíasonline.com y cuando veas mi nombre, eh, Frank Macías, ahí toca con tu dedo, Frank Macías, y ya vas a estar dentro de mi curso de inglés. Desliza un poquito para abajo. Y busca el paquete que está en promoción, el paquete Mega Deluxe. Si quieres empezar conmigo desde cero, es la oportunidad de aprender desde cero conmigo. Y ahí solamente haz clic para que tú puedas elegir el paquete Mega Deluxe. Y claro, pon tu nombre, apellido y tu correo electrónico. Si tú usas Gmail, Hotmail, Yahoo, no importa, vas a crear tu perfil con tu nombre. Apellido, y vas a poner tu correo electrónico. En la sección contraseña, vas a crear una nueva contraseña. La contraseña tiene que ser de ocho dígitos. Cualquier cosa que quieras poner, ahí donde dice contraseña, asegúrate que pongas una contraseña nueva que te puedas acordar y listo para aprender hablar inglés conmigo. Voy a ser tu último profesor de inglés. Ya que pongas tu contraseña, claro, haz clic donde dice teléfono por tu número de teléfono para que tengas contacto conmigo y yo contigo. Y ya nomás le das clic en la sección de abajo donde está una cajita. Ahí le tocas con tu dedo y en el botón rojo haz clic registrarme. Cuando ya hagas clic registrarme, te va a llevar a la página de tu pago. Ahí puedes usar una tarjeta débito, crédito o prepago. Así que es muy fácil tener mi curso de inglés. Prepárate porque vamos con todo este 2023 para que tú puedas aprender a hablar inglés conmigo, tu último profesor de inglés.